del José Carlos Hernández, de Irma Villanueva y de Carla, que definitivamente hasta Michoacán nos está apoyando. A nosotros nos pareció mal que el gobernador personalmente presentara a Irma, porque ya no le está dando esa claridad, ese equilibrio que realmente debe tener y esa independencia que deben tener esas comisiones. Las comisiones de derechos humanos, igual que la Comisión de Participación Ciudadana, deben de ser entes independientes. Y el gobernador tal parece que quiere acorralar a todos los poderes, porque en el Congreso los tiene acorralados, nos quiere acorralar en la cuestión judicial, el Poder Judicial. Ya estamos viendo los problemas que está viendo con jueces y magistrados, y sin embargo, ahora quiere a la ciudadanía todavía más, que no ha tenido la eficiencia, tienen 1.6% de eficiencia en la Comisión de Derechos Humanos, y la persona que está ahí desde hace 15 años es uno de sus candidatos. En 15 años no ha podido elevar, no nomás elevar, sino ha disminuido la calidad y la cantidad de casos que sacan adelante.